Everso actual llegó al mercado recién el año pasado y Toyota ya decidió renovarlo prácticamente por completo. Se trata de un auto especial para el mercado europeo y fue desarrollado atendiendo al gusto de los clientes del viejo continente. De hecho, es el primer modelo que fue creado siguiendo las directrices de la filial europea de Toyota. Además de un diseño más atractivo, el Verso ofrece mucha mayor comodidad y una mejora en cuanto a la relación precio-prestaciones. A pesar de su tamaño compacto y de sus medidas exteriores, convence por su oferta de espacio en el interior. Gracias a la distancia entre los asientos y la flexibilidad del sistema Easy Flat de Toyota, el Verso puede usarse en diversas configuraciones. En cuanto a sus nuevos motores, lleva un motor diésel de 1,6 litros llamado 1.6D4D, que fue desarrollado en cooperación con BMW. Se trata de un motor de 6 marchas, que es 20 kilos más ligero que el actual motor diésel de 2 litros. Ofrece una potencia de hasta 112 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 en 12,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 185 km por hora. Pero esta no es la única novedad bajo el capó. De hecho, hay muchos más motores disponibles para elegir. Dos diésel con 177 y 150 caballos de fuerza respectivamente y dos a gasolina con 132 y 150 caballos cada uno. También son nuevas las ruedas de aleación de 17 pulgadas, la nueva pintura en un tono llamado bronce metálico Avantgarde y el diseño del interior. A ello debemos agregar la nueva generación del sistema multimedia de Toyota Touch 2. Desde que salió a la venta por primera vez en 2002, se han vendido más de 700.000 unidades del Verso. 40.000 de ellas corresponden al modelo actual que es fabricado en Turquía.